Yo salgo a pasear a mi perro por lo menos unas 2 o 3 veces al día. Y siempre que salgo a pasearlo es como una pausa activa de mi trabajo. Hoy estaba escuchando un audiolibro, porque eso es lo que yo hago. Yo salgo a pasear a mi perro, pero mientras él hace sus cosas y camina y disfruta un poco el aire libre, yo también disfruto el aire libre, pero esos son momentos en los que las manos están desocupadas. Y entonces aprovecho para escuchar un audiolibro y estoy escuchando un audiolibro de principios estoicos. Siento que los principios estoicos tienen mucho poder y mucha fuerza en nuestra vida. Y si comenzamos a aprender a aplicarlos y tratamos de vivir una vida más simplista, pero más enfocada en la naturaleza y más enfocada en nuestros principios y más ética, como dicen los principios estoicos, por lo general nuestra vida es mucho mejor. Y mientras escuchaba ese audiolibro que se llama, de hecho lo tengo aquí, se llama Piensa como un estoico, principios antiguos o conocimiento antiguo en el mundo moderno, es este que ves acá. Mientras escuchaba ese audiolibro, y apenas estoy iniciando en el capítulo 1, salieron unas frases o un pensamiento que me llamó mucho la atención y que quería compartir contigo. Y el pensamiento es que hay tres cosas en nuestra vida o hay tres principios sobre los cuales puedes vivir que te van a ayudar a vivir una vida mejor. El primero de ellos es entender que no tienes control sobre todo. Y eso significa que de hecho no tienes control sobre la mayoría de cosas. No tienes control sobre si vas a estar con trabajo o no dentro de un mes. No tienes control sobre cómo va a estar el clima hoy. No tienes control sobre, ni siquiera sobre con qué ánimo o con qué estado de ánimo se levantó tu pareja el día de hoy. No tienes control ni siquiera sobre con qué estado de ánimo se levantó tu perro el día de hoy, si quiere jugar o no quiere jugar hoy. No tienes control sobre la mayoría de cosas. Y una vez tú hagas paz con el hecho de que no tienes control y aprendas a vivir sin control, sin necesitar el control, entonces vas a vivir una vida mucho más plena y más feliz, porque ya no vas a depender del control para tener felicidad, sino que vas a aprender a vivir con las cosas tal cual y como ellas vienen. El segundo principio que me llamó la atención es sobre las cosas que sí tienes control. Son las cosas sobre las cuales tienes que enfocarte para afrontar tus problemas. Entonces, ¿sobre qué sí tienes control? Sobre tu estado de ánimo, sobre tu energía, sobre cómo te sientes hoy, sobre cómo vas a afrontar el trabajo. Puede que hoy tengas obstáculos en el trabajo. Yo trabajo todos los días de desarrollador de código. Gran parte de mi trabajo es limpiar errores y solucionar problemas. Pero si mi mentalidad es todos los días odio limpiar errores y odio solucionar problemas, entonces no voy a disfrutar mi trabajo. Pero si mi mentalidad es voy a atacar esos problemas y son un reto personal y voy a tratar de solucionarlos, cuando los soluciono me siento feliz y entonces me siento motivado en el trabajo. El principio número 2 sobre el cual quiero que vivas es que entiendas que la vida se vuelve mucho más fácil cuando uno dejaste de preocuparte sobre lo que no tienes control. Ese es el principio número 1. Pero el principio número 2 es comienzas a preocuparte sobre lo que sí tienes control y afrontas la vida de cara a eso que sí tienes control. Entonces, desde que escuché eso, hoy me senté en el trabajo y dije, venga, tengo control sobre el hecho de estar trabajando. Tengo control sobre mi estado de ánimo al momento de trabajar. Tengo control sobre qué me está gustando y qué no del trabajo. Y entonces tengo control sobre mí, sobre mis acciones, sobre mis pensamientos, sobre mi felicidad. Todo lo demás, lo que pase en mi trabajo, lo que pase con mi pareja, lo que pase con mi perro, lo que pase, todo lo demás es ajeno a mí. Pero tengo control sobre mí. Ese es el principio número 2. Y el principio número 3 es lo que ellos llaman vivir una vida asociada a la razón. Pero para mí es vivir una vida sobre lo que te gusta, sobre lo que te hace feliz. Yo puedo controlar mí mismo, yo puedo controlar mis pensamientos y decir, voy a afrontar mi código como un reto todos los días. Y cuando tenga que solucionar un bug o un problema, voy a afrontarlo como un reto. Pero si no me gusta desarrollar, ¿qué hago ahí? No importa cuánta mentalidad le ponga, no importa cuánta felicidad le ponga, no importa cuánto esto es un reto yo le ponga, si después de todo no estoy siendo feliz haciendo eso, entonces nunca voy a disfrutar mi vida. Y más cosas van a estar fuera de mi control, porque ya ni siquiera mi felicidad va a estar en mi control. Entonces, tienes que encontrar algo que te haga feliz y tienes que buscar hacer las cosas que te hagan feliz, porque entre más encuentres cómo hacer las cosas que te hacen feliz, más vas a tener cosas sobre tu control. Tu felicidad ya va a estar en tu control. La energía va a estar en tu control. Muchas veces somos como un perro rabioso, tan encerrados en esa ira y en ese estrés y en ese que no tenemos control sobre nosotros. Pero cuando somos felices, cuando estamos en autocontrol, cuando nos estamos disfrutando cada momento de nuestra vida, tenemos control sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas, sobre nuestras emociones. Entonces, tienes que encontrar algo que te haga feliz, porque si no estás encontrando algo que te haga feliz, si no estás siendo feliz haciendo lo que tenías que hacer,
Vas a vivir tu vida deprimido, vas a vivir tu vida estresado, vas a perder control sobre ti mismo y sobre tus acciones. Y entonces vamos a volver al punto uno, en el que la mayoría de cosas están fuera de tu control. Son tres pensamientos muy sencillos. Número uno, la mayoría de cosas están fuera de tu control. Vive con eso. Número dos, enfócate en las cosas sobre las cuales sí tienes control y trabaja en ellas. Y una vez trabajes en ellas, en lugar de preocuparte sobre lo que no tienes control, vas a ser mucho más feliz, vas a lograr mucho más progreso, vas a solucionar muchos más problemas porque te estás enfocando en lo que sí tienes control. Y punto número tres, si quieres tener más control sobre las cosas, tienes que ser feliz haciendo lo que haces. Tienes que disfrutártelo, tienes que de verdad sentir emoción al momento de decir, tengo que ir a trabajar. Siento emoción al momento de ir a echar código porque va a solucionar problemas, pero porque me disfruto solucionar esos problemas. Tienes que encontrar algo que te haga feliz. Porque si no encuentras algo que te haga feliz, vas a vivir el resto de tu vida estresado, angustiado, molesto, porque no tienes control sobre tu vida, pero es sencillamente porque, uno, te estás preocupando sobre eso, que no tienes control, y dos, no estás siendo feliz. Tres principios que quería compartir contigo, voy a seguirlos compartiendo contigo a medida que encuentro gemas como esta, pero para mí, un cambio completo de mentalidad. Para mí es un cambio completo de tengo que aprender a eliminar sobre lo que no tengo control, tengo que aprender a dominar sobre lo que sí tengo control y tengo que ser feliz todos los días porque eso me va a dar más control sobre mi propia vida. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos mañana con otro video.